Un cóndor. Impresionante. Miren eso. Cuando estábamos intentando grabar el inicio del video, apareció un cóndor. Ahí va el cóndor. Mira. Bueno, ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más por el canal van a conocer un lugar muy hermoso de la provincia de Catamarca. Estamos hablando del departamento Santa María y algunos atractivos naturales que se encuentran muy cerca de la cabecera departamental Santa María. Es así que en este video van a poder observar dos caminatas, una hacia el chorro de Santa María y otra hacia los cerros de colores. En este video, además de esos hermosos lugares de Santa María, también te mostraremos sitios del departamento Belén por los que pasamos en enero del 2023. Verás imágenes de nuestra flora y fauna, y hasta te contaremos sobre fenómenos poderosos que presenciamos. ¿Nos acompañás? Para llegar hasta Santa María, desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, tenemos dos opciones, ambas pavimentadas. La más corta implica 320 kilómetros pasando por territorio tucumano. Nosotros tomaremos la segunda opción, porque nos detendremos un par de días en Hualfín. En este mapa, marcamos algunos lugares que verás en el video, ubicados en el departamento Santa María y en el departamento Belén, y estos son los ríos que hoy mencionaremos. Ya en el valle del río Santa María, que fluye hacia el norte, observamos hacia el oeste la localización del chorro, al que caminaremos hoy, y hacia el este, los cerros de colores, nuestra segunda caminata. También en este mapa, el detalle de otros sitios de interés. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy los vamos a traer a conocer un lugar muy bonito llamado El Chorro. Nos vinimos por la 40, por la ruta 40, y salimos muy tempranito, pasadas las 6 de la mañana, desde Hualfín hacia Santa María. Viajar por la ruta nacional 40 en Catamarca en enero no tiene desperdicio. Los colores y aromas son diferentes, ya que nos encontramos en la estación húmeda. El canto de las aves al amanecer era tan bonito que decidimos parar para escucharlas. Al iniciar la travesía, la ecorregión del monte nos recibe con sus aromas y texturas. Hasta los nevados de la Conquija nos saludan desde lo lejos. Contentos, vamos caminando por un largo callejón rodeados de las típicas plantas del monte, pequeños algarrobos, breas, jarillas y cactáceas. Pero el aroma más bonito es el del tintitaco. Pasamos en su plena floración. Empezamos el ascenso de a poco, caminando despacito, una mañana a pleno sol. Hacía mucho calor. Bastante calor. Cuando vengan a conocer este lugar, traigan el protector solar o vengan muy temprano porque acá el sol pega y quema. Ahí está Dani poniéndose el protector solar. Vamos avanzando bastante rápido, así que ahora hacemos una parada abajo de este algarrobo para seguir hacia el chorro. Nos llamó la atención cómo de repente aparece una enorme área desprovista de vegetación. Es la señal de que el callejón se termina y debemos comenzar a caminar por un sendero. Encontramos un chimango que solo tenía una patita. Igual no tuvo problemas para asentarse en lo alto de una chuma.
esta es la última parte del sendero marcado. Desde aquí debemos ingresar al lecho seco del arroyo y caminar aguas arriba. Se está poniendo cálida la mañana, pero todavía es temprano y vamos re bien en horario para llegar al chorro. Tuvimos algunos acompañantes en el transcurso del camino, estas hermosas cabritas, que algunas tenían un poquito de miedo al vernos y otras, la verdad, que se sentían muy cómodas y no hacían por irse una vez que nos veían. Ellas contentas, alimentándose de las semillas de los algarrobos que crecen justamente en el lecho del arroyo. También aparecen a veces algunos animalitos que forman parte de la fauna nativa. También encontramos otros animalitos en el camino, como por ejemplo esta catita serrana. Una perdiz también se nos cruzó, muy lindo. El sendero inicial es muy lindo, está bien marcado, pero a medida que uno va recorriéndolo se torna dificultoso porque empezamos a meternos por el lecho del río y ya antes de llegar al chorro encontramos unas super piedras. Hay que agarrarse bien de ellas para poder llegar a este lugar. Hemos llegado. Vemos la inmensa pared rocosa de más de 100 metros de altura por donde desciende el famoso Chorro de Santa María. Pensábamos que el chorro iba a traer agua porque posiblemente se había dado alguna tormenta en la cuenca alta del arroyo que lo forma, pero en realidad nos dimos al final con que solamente cae un hilito de agua. Quizás en otra oportunidad podamos volver para verlo en todo su esplendor. El lugar es imponente, las formaciones rocosas inmensas, con una textura lisa debido a la erosión del agua. Nos queda la inquietud de cómo se verá la cascada después de varias lluvias. Los únicos cuerpos de agua que podemos retratar en fotos y en video fueron estas pequeñas lagunitas, estos estanques que se forman en algunas partes. La vida se abre paso alrededor de estos estanques. Las abejas y hasta esta avispa San Jorge acuden a beber agua. Qué bonito. Un sapito. Y ahí está el chorro, bueno, está toda la estructura montañosa y rocosa que daría lugar a un chorro si es que el mismo tuviera agua. Pero no. Lamentablemente en este momento no tiene agua, pero cae una pequeña duchita para mojarse la cabeza en esta mañana todavía, son las 11:41, de calor.
en Santa María. Cansa hablar. Es que estamos altos. Es re lindo, es muy lindo lugar para venir, descansar, hacer fotos, disfrutar de la naturaleza. Es un lugar increíble, recomendable, como dije antes. Antes de la próxima caminata, pasamos por el monumento a la Pachamama, nuestra madre tierra, que supo acobijar también a nuestros antepasados. Santa María es rica en patrimonio arqueológico y un ejemplo es el Cerro Pintado en Las Mojarras. Se trata de una lomada perteneciente a la Sierra de Quilmes, a 200 metros sobre el valle. Considerado un pucará, desde aquí los antiguos habitantes podían controlar lo que sucedía abajo en el valle, por su excelente vista. En este sitio arqueológico existen aún vestigios de construcciones precolombinas que desde 1994 son consideradas Monumento Histórico Nacional. Más al norte, pasamos por Fuerte Quemado, lugar que merece una visita exclusiva en otra ocasión. Allí se encuentra la Ventanita, que si bien fue reconstruida, se dice que funcionó como observatorio solar en épocas precolombinas. En el predio de la escuela de Fuerte Quemado, nos llamó la atención una exposición de palitos con forma de animales y figuras antropomorfas. ¿No son simpáticos? También pasamos por el monumento a Margarita Palacios, homenaje a una ilustre santamariana, una figura local del folclore argentino. Visitamos la plaza principal, donde se respira un aire urbano muy llamativo. Si bien el Valle de Santa María se caracteriza por la manifestación de sus espacios rurales, también es cierto que su casco urbano tiene un gran desarrollo. Esta es la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada al frente de la plaza. La noche nos invitó a probar sus riquísimas humitas en chala. Estuvieron riquísimas. El lugar tiene un 10 y se llama La Charola. Muy recomendable si están en Santa María. Antes del amanecer, ahora vamos a emprender nuestra caminata y vamos hacia los Cerros de Colores, a tratar de hacer cumbre en el Castillo Colorado. Solo a minutos de haber iniciado la caminata, miren lo que encontramos. Unos cardones en flor espectaculares. Hay que meterse por el lecho de un arroyo que ahora está seco, pero que cuando llueve trae bastante agua. No hay como caminar antes del amanecer en estos lugares. Los cerros de colores, como les llaman aquí, son el resultado de rocas sedimentarias que han sido sobreelevadas por fuerzas geológicas. Si bien hoy forman estos cerros con capas inclinadas, hace decenas de millones de años se encontraban sumergidas en lo profundo de un ambiente acuático. Se dice que hasta es posible hallar pequeños fósiles de criaturas marinas. Al recorrer estos cerros, veremos que están constituidos por sedimentos con colores distintos, que van del gris, amarillento, verdoso, rojizo, etc.
parece cemento. De repente nos encontramos con una pared casi vertical. No sé cómo hicimos, pero subimos para continuar el camino por este acantilado. Uno lo ve como que está bajito, pero... Bueno, ya lo hicimos. Vamos. Vamos a seguir el camino. Qué increíble el lugar donde estamos ahora. La acción del agua erosionando esta roca. Es una arenisca, es una roca sedimentaria, compuesta como por una arena bien finita, pero bien compacta. Pero ante el poder del agua va cediendo de a poco. Impresionante. Vamos a la última parte. Allá vamos. La caminata en total, es decir, ida y vuelta, es equivalente a 6 kilómetros, la mitad de la caminata hasta el chorro que ya vieron. Parece un sapito. Estamos en la última parte ya para hacer cumbre. Allá se ve Santa María y desde donde lo estamos mirando. Desde acá. Y ahí estamos nosotros. Hermoso. Finalmente estamos en la cima y miren qué hermoso paisaje para Santa María. Thank you.
Sentarse en el borde me dio la posibilidad de observar un hermoso cóndor en una saliente rocosa. La fauna está siempre presente, como esta hermosa hormiga terciopelada que en realidad no es una hormiga, sino una especie de avispa sin alas. Estos son los frecuentes pijis y estas, las coloridas lagartijas de Santa María. Por ser primera vez, creo que lo hicimos muy bien, sin miedo. Bueno, por una parte ahí abajo se complicó, había que escalar, pero lo hicimos. Estamos en la cumbre y tenemos una vista espectacular de Santa María. Nos encantó mucho este lugar. Si es que no se saben manejar solos, mediante mapas, por ejemplo, lo más recomendable sería buscar un guía aquí, porque hay algunas partes que son bastante complicadas y estamos pensando cómo vamos a hacer para volver por ahí, porque el ascenso es relativamente más sencillo. Por momentos hay que trepar, hay que agarrarse de las piedras, si bien el suelo es como que nos ayudó. Es como más áspero y duro, entonces no es tan fácil caerse. Lo mismo es un poco difícil una parte. Como recomendación y como dijimos en la caminata anterior, siempre que salgan a estos lugares donde están expuestos al sol, lleven un protector solar, siempre en su mochilita, una gorra, un buff, agua. Iniciamos la caminata a las 6:30 de la mañana, llegamos a la cima a las 8:15 y ahora son las 9 y ya estamos por empezar a guardar las cosas para bajar porque no queremos que nos agarre el sol y mucho calor en el descenso. Hay que volver muy despacio, con cuidado. Cuida la naturaleza, no hace falta que extraigan nada. Disfruten, saquen fotos, no ensucien, justamente. Por ahí encontramos algunos papelitos y los fuimos levantando. Muy contentos, nos encantó este lugar de Santa María y los recomendamos. Hasta ahora el mejor lugar de Santa María que vamos conociendo. Ya es hora de irnos de Santa María. Deseamos regresar pronto para recorrer sus increíbles atractivos naturales. Las tormentas comenzaron a desarrollarse, así que tratamos de cruzar los badenes de la Ruta Nacional 40 antes de que crezcan los ríos. Camino a Hualfim, pasamos por Pie de Médano, donde disfrutamos de esta hermosa vista del río Santa María. Es justo aquí donde realiza un giro en U. ¿Sabías que este río desemboca en el Océano Atlántico? Pues forma parte de la cuenca del Río de la Plata. Luego disfrutamos de las arenas del gran campo del Arenal, mientras esperábamos que termine una tormenta hacia el sur. Poco después, cerca de los nacimientos, presenciamos esta maravilla. La tormenta hizo crecer los arroyos, que forman parte del río Los Nacimientos, y fuimos testigos de la llegada de la creciente sobre su lecho seco. Al inicio, una lenta llegada con agua espumosa, pero por detrás, la fuerza y la furia del agua.
próximo video te mostraremos los detalles de esta crecida. Hoy solo haremos hincapié en la importancia de estar atentos durante la estación húmeda ante la formación de tormentas, como esta que registramos camino a Villaville. Puede no estar lloviendo sobre nosotros, pero sí en las montañas. Con suerte, podrás ver espectáculos como este en Villaville. Largamos el dron, pero nos olvidamos de colocarle la memoria. Igual recuperamos este video, que aunque en baja calidad, logra mostrar la belleza y el poder de la naturaleza. Hermosas e increíbles obras de arte representativas de nuestra fauna nativa son para hacer un homenaje a ellas, pero no para montarse sobre ellas y romperlas. Así que ya saben, si las visitan, foto y admirarlas visualmente nada más. Quizás las pueden tocar para sentir su textura, pero nada más que eso. Así que a cuidar todo lo que tenemos. No te olvides de nuestro lema, cuidemos nuestra Catamarca natural. Ahora sí, este video se está terminando. Nos despedimos de la Ruta 40. Podés aportar al canal por Mercado Pago. Estaremos más que agradecidos. Para más información, visita el blog. Empezamos el ascenso de a poco, caminando despacito. Y una mañana a pleno sol, como podrán ver en las imágenes. No sé qué decir. No hacía mucho calor. Bueno, el sendero inicial no es tan dificultoso, es más bien entretenido, lindo. No me sale. Pero a medida que uno va recorriéndolo,